Hola, en primer lugar, darte la enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Y ahora dime tu nombre, tus apellidos, tu falla, tu sector. Me llamo Lola Palanca Soriano, de la falla Doctor Olóriz Arzobispo Fabián y Fuero del sector Zaidía. Muy bien, ¿y cuántos añitos tienes, Lola? Tengo 11 años. ¿Y a qué curso vas a pasar? Voy a pasar a sexto de primaria. ¿Y cómo han ido las notas en el curso anterior? Muy bien, han ido bastante bien. Y ahora vamos a hablar un poquito de la noche de tu preselección. ¿Se te hizo largo, corto? Se me hizo normal, no se me hizo ni muy largo ni muy corto. ¿Y qué sentiste cuando oíste tu nombre, cuando te nombraron? Pues sentí mucha emoción, que no me lo creía, porque habían niñas bastante monas que sabían estar y no me lo creía. ¿Estaba tu familia cerca? Sí, estaba cerca. ¿Y a quién miraste primero cuando oíste tu nombre? Pues quise mirar a mi fallera mayor, pero no pude, entonces miré a mi familia. ¿Y esperabas que te eligieran a ti ese día? Pues yo quería, pero no me lo esperaba. ¿Y a tus otras compañeras pensabas que las iban a elegir? Sí, a mis otras compañeras lo tenía claro. ¿Y alguna compañera que no han nombrado y podías pensar que sí? Sí, a Lucía Roth, de la falla Ministro Luis Mayán, yo pensaba que iba a salir. ¿Pero te llevas bien con tus compañeras preseleccionadas? Sí, mucho. Y a ver, vamos a hablar un poquito del jurado, de la entrevista. ¿Qué preguntas te hicieron? ¿Difíciles? ¿Fáciles? Pues me hicieron pues normales, fáciles y difíciles. Y me caían muy bien. Y a ver, vamos a hablar de la Fonteta para ese gran día. ¿Te vas a hacer algún traje nuevo o vas a llevar alguno que ya has estrenado de fallera mayor? Me voy a poner el de mi presentación de fallera mayor infantil. ¿Y sabrías decirme cuál es tu indumentarista? Sí, Bárbara Mir, antes era de Álvaro Moliner. O sea que solías ir allí. Sí. ¿Y cómo esperas vivir el acto de la Fonteta? ¿Con nervios, ganas, ilusión? Pues con todo de lo que has dicho, con mucha ilusión. Creo que va a ser un momento inolvidable porque estar ahí ya va a ser un gran sueño cumplido para mí y yo creo que me lo voy a pasar genial. ¿Y vas a tener un poquito de nervios o para ti va a ser algo chupado? Pues igual sí que tengo un poco de nervios, pero más o menos creo que bien. ¿Y crees que te podrían elegir para la corte 2018? Pues sí, ¿por qué no? Sí y no. Bueno, y sí. O sea, que tú alguna vez en tu casa te has imaginado como dicen la candidata Lola. Pues no me lo he imaginado, pero estaría muy guay. Y si además te dijeran que puede ser la fallera mayor infantil de Valencia 2018, ¿qué pasaría? ¿Lo aceptarías? Lo aceptaría con muchas ganas porque es todo un sueño de toda fallera y a mí me gustaría un montón representar a Valencia como la máxima representante a las niñas. O sea, que te haría mucha ilusión o también ser corte infantil 2018. Sí, me haría ilusión las dos cosas. Y a ver, dime ahora, ¿qué es lo que más te gusta de ser fallera? De ser fallera lo que más me gusta es todo. Porque me gusta vestirme, me veo guapa, también me gusta los moños, son distintos. ¿Y los rodetes los llevas bien? ¿No te molestan un poquito a veces cuando los llevas muchas horas? Los llevo bien, no me molesta. Cuando los llevo muchas horas ya me he acostumbrado. Y a ver, imagínate que te eligen para la corte o fallera mayor de Valencia. Te van a hacer muchas fotos, te podrían hacer muchas fotos. ¿Lo aguantarías bien? ¿Estás acostumbrado a los flashes? Sí, yo aguantaría bien porque yo aguanto bien de fallera, no me molesta nada y sí, aguanto los flashes. ¿Y crees que deberían hablar las seleccionadas valenciano o castellano suficiente? Pues valenciano, porque las fallas son valencianas, pero castellano también podrían hablar. ¿Y tú hablas valenciano en casa, con tu familia o con amigos? Hablo valenciano con mi padre, porque es de familia valenciana, pero con mi madre hablo castellano. ¿Y de las próximas visitas y jornadas de convivencia que vas a hacer a lo largo de los días de pruebas, con cuál esperas con más ilusión? Pues espero todas con mucha ilusión, pero yo creo que Calvestra y la batalla de flores. ¿Ya sabes de qué color va a ser tu raqueta? Sí, verde. ¿A juego con tu traje?
Sí. Y en caso de no ser seleccionada para la corte, ¿te vas a poner triste o lo aceptarías? Lo aceptaría, un poco triste, sí, porque es todo un sueño para mí, pero sé que hay muchas niñas. Bueno, Lola, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde de entrevistas y aprovechamos para desearte lo mejor en esta etapa que ahora comienza para ti. Así que muchísima suerte en La Fonteta y espero que hasta pronto. Gracias.